Moltes gràcies, Jonathan. Moltes gràcies, amigues i amics, companyes i companys. I és veritat que estem d'enhorabona, primer pel dia magnífic, però sobretot perquè estem celebrant uns bons resultats, uns magnífics resultats. Que tienen mucho misterio y tienen mucho truco. ¿Por qué han sido tan buenos? Primero porque ha ido a votar mucha gente. Esto se ha desbordado. Pensaban que la gente le iba a dar igual. Y no. Han salido a votar centenares de miles, millones de personas con sus ilusiones, sus esperanzas y también su miedo. También su miedo. Porque daba miedo a la derecha. Y ese ha sido un gran error. A un país no se le puede gobernar desde el miedo. Se le ha de gobernar desde la generosidad, desde la confianza, desde la esperanza, desde el progreso. Y eso es lo que nos ha permitido ganar estas elecciones. Pero os diré, ¿y de quién es el mérito? Vamos a ver, ¿por qué hemos ganado? Bueno, por la gente que ha votado. ¿Pero y por qué nos ha votado? Porque había un gobierno que estaba haciendo bien las cosas. El gobierno de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero. ¡Gracias! 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 Nos habéis hecho sentir orgullosos de ser socialistas. Y també us diré, però a vegades s'oblida, perquè hi ha un gran partit i hi ha una organització que efectivament hi ha moments que ho ha passat malament, però mai s'ha doblegat, mai s'ha rendit. I això, a l'hora de la veritat, compta i molt. Y lo decía Jonathan, el Partido Socialista Obrero Español cumplía el 2 de mayo 140 años. Esto no es una moda, no es un invento de laboratorio. Eso es responder a unas necesidades objetivas, las de los trabajadores de nuestro país, las de la gente que vive de su sueldo o pretende vivir de su sueldo. Ahora digo que si fa poc que les vamos a subir los impuestos a los que ganan más de 130.000 euros. Y dice que esto es la clase media. Pero ¿en qué país viven? Pero yo a veces pienso, coño, pues si no lo gano ni yo, que soy presidente de un grupo parlamentario. ¿De quién demonios están hablando? ¿De quién hablan? I algú li ha de dir les veritats en aquest país. I hem tingut la sort de tenir una magnífica ministra d'Hisenda. Perquè se li ha d'explicar a la gent que si volem organitzar la solidaritat, si volem serveis públics de qualitat, necessitem una fiscalitat sòlida, justa, que faci pagar qui més té i que ningú no s'escapi de pagar allò que deu. I això és ser progressista. Una societat només es pot basar en un pacte social d'aquestes característiques. Si volem més prosperitat, si volem més solidaritat, necessitem una fiscalitat justa, potent, transparent. I això és el que us proposem. I és veritat, som un exemple per a Europa. En Europa no se habla de otra cosa que viene la ultraderecha, que viene la ultraderecha, el nacionalpopulismo. I de repente, en España sale un hombre que se levanta y dice, yo planto cara, yo los derroto, y ese hombre se llama Pedro Sánchez. El Partido Socialista pasó un momento muy complicado en su historia. Havien perdut l'esperança, havien perdut el rumb, la inspiració, la força, la confiança en nosaltres mateixos. I va haver-hi una persona que va ser capaç d'aixecar la bandera i aixecar-nos a tots els ànims. I l'hem seguit, sí, l'hem seguit. I valia la pena, sí. I per això és bo que li recordem que de la mateixa manera que ell no ens va fallar, nosaltres no li fallarem. Solo le pedimos una cosa. ¿Os acordáis? En nombre de todos se la pedí yo la fiesta de la Rosa. Le dije, líbranos de Rajoy y del PP. ¡Y lo ha hecho! ¡Cumplió! ¡Cumplió! Ahora, lo que no me podía imaginar, es que acabaríamos echando de menos a Rajoy, porque mira lo que ha venido después. ¡Vuelve, Mariano, vuelve! ¡Quítanos al fracasado de delante! Pero, por favor, siempre hay un peor, y efectivamente, lo ha habido. Pero mirad, en estas elecciones es verdad que han ganado los socialistas, pero han pasado cosas muy bonitas. Los partidos que defendían el enfrentamiento y la crispación han sido derrotados, y los que pedían diálogo y soluciones han ganado. Y ha pasado una cosa que no siempre pasa. Nosotros estem contents perquè hem guanyat. Però no us heu adonat que molta gent que no ens ha votat també estan contents? I que ens ho diuen? I que ens feliciten?
perquè hem representat molt més que un projecte polític. Hem representat una esperança d'un país que no era el país triste i negro que nos pintaven. Era un país de colores, de esperanza, de libertad, de progreso, de grandes oportunidades y grandes posibilidades. Y nosotros reivindicamos ese mejor país. Un país en el que quepamos todos y todas. Y efectivamente, las mujeres españolas se han levantado y han dicho, no pasarán, no queremos irnos al rincón. Nos ha costado mucho ponernos en medio, en igualdad de condiciones. I encara no hi hem arribat del tot. A una bretxa salarial, a una violència machista, aún muchas mujeres tienen miedo de salir de noche. Y mientras que ellas no se sientan seguras, ninguno de nosotros merece sentirse libre, porque la libertad y la seguridad de las mujeres es la libertad y la seguridad de todos, y no pararemos hasta conseguir que se sientan realmente en igualdad, libres, seguras, vivas. Lo que pasa es que yo creo que la derecha y el independentismo no se dieron cuenta de lo que hacían, que es que provocaban unas elecciones y ahora resulta que dentro de 3 semanas tenemos otras. O sea que no podemos ni celebrar ni descansar tranquilos. El próximo jueves por la noche empieza la campaña electoral, con lo cual esto nos ha quedado entre una fiesta y un cargarse un poco las pilas. Pero yo lo que os quiero pedir es que el esfuerzo que hemos hecho, importante, para que la derecha no pasase, para ganar estas elecciones, seamos capaces de repetirlo y hacer posible incluso mejorarlo para las elecciones municipales y europeas. Y recordar que en muchas comunidades autónomas son también elecciones autonómicas. Y como aquí viene gente de muchos sitios y tenemos relaciones con gente de muchos sitios, no dejéis de llamarles, de preguntarles cómo estáis, de darles ánimos, porque queremos ganar. Queremos volver a ganar en Extremadura, queremos volver a ganar en Aragón, queremos volver a ganar en Castilla-La Mancha y queremos ganar en comunidades que hasta ahora se nos habían resistido. ¿Por qué no? ¿Por qué no en La Rioja? ¿Por qué no en Castilla y León? ¿Por qué no en Cantabria? Queremos eso y más, porque podemos hacer más y mejor al servicio de la gente. ¿Y cuál es nuestro programa? Si nuestro programa es sencillo: progreso económico, justicia social, mejores servicios públicos, más calidad del espacio urbano, seguridad, limpieza. Queremos convivencia, queremos asegurar un futuro mejor para todos y para todas. Ese es el sentido del programa socialista. Eso es lo que defienden nuestros concejales y nuestras concejalas, nuestros alcaldes y alcaldesas. Y también unas elecciones europeas. Vamos a enviarle desde aquí un abrazo a Josep Borrell, que debe estar en algún sitio del mundo defendiendo los intereses de España. Aquí des de Catalunya, quina por que els hi fa el Borrell, eh? Quina por! Porque persona preparada, seria, responsable, trabajadora, como Josep Borrell, desde luego hay bien pocas. Y también es verdad, nosotros tenemos a nuestro candidato del PSC, Javi, que él es como tímido y en estos actos siempre nos coge como prisa. Bueno, que va, que hable el siguiente. ¿Sabéis cuántos diputados hay en el Parlamento Europeo? Son 715. 751, me bailaba un número. Pues de los 751 diputados del Parlamento Europeo, le encargaron a uno que coordinara el informe sobre las desigualdades. ¿Sabéis cuál es ese uno? Javi López. Eligieron al más joven, al más espabilado, al más socialista, para que coordinara e impulsara ese informe. ¿Y sabéis qué explica ese informe? ¿Cómo conseguir que el progreso económico no genere desigualdades? Empieza a convencer a muchos europeos de que es una sociedad con una fiscalidad sólida, con unos derechos laborales garantizados, con unas políticas de igualdad, la que consigue realmente no solo crecer, sino crecer en justicia. Y ese informe lo ha coordinado Javi. Os pido vuestro apoyo para que pueda seguir trabajando en el Parlamento Europeo para hacer esa Europa mejor. Una Europa que a veces parece que ha perdido el norte. Bueno, los británicos, estos sí que pobres, yo con todos los respetos y todos los cariños, yo soy casi muy anglófilo y hablo muy bien inglés, pero coño, ¿te quieres ir y ahora ya están votando otra vez para ir al Parlamento Europeo? ¿Se podrían haber ahorrado el viaje? Si preferimos que se queden y que nos ayuden a hacer una Europa mejor. Y se querían ir,
Lo del Brexit también ha tenido, tiene su cosa también, su enseñanza con respecto a Cataluña. El referéndum no es un truco de magia, no lo resuelve todo. No todo se resuelve al último penalti. Hay decisiones que requieren sosiego, consenso, trabajo de tiempo. Y eso no es un referéndum de un solo día. Y vean qué follón se han pegado. Y ahora, ¿cómo le van a explicar a los británicos, yo quiero ir para verlo, que se van a ir de Europa, pero por si acaso van a votar a las elecciones del Parlamento Europeo, por si acaso? Pues esto es también un motivo de orgullo, de compromiso con esa Europa cada vez más unida, más sólida, más fuerte, pero más social. Nosotros queremos una Europa capaz de defender los intereses de la gente, capaz de defender nuestro modelo social. Y perdonadme si me enrollo un poco, pero es que el mundo lo tenemos a la vista. En el mundo hay básicamente tres modelos. Hay uno que es el que tienen, por decir un lugar, Estados Unidos, un modelo neoliberal, en el que hay libertad y democracia, cosa que está muy bien, que tienen una economía competitiva, cosa que está muy bien, pero no tienen estado del bienestar, cosa que está muy mal. Luego algunos países en Asia, por ejemplo China, dicen, no, yo no tengo libertad ni democracia, tampoco tengo estado del bienestar, pero la economía me va bien. Hombre, nosotros no queremos ese modelo. Nosotros queremos el modelo que hay en Europa, que hay libertad, que hay una economía competitiva, pero que hay estado del bienestar. Para defender ese modelo necesitamos una Europa progresista, una Europa que crea en sí misma y que sea leal a sus ideales fundacionales, que realmente seamos dignos herederos de los que pensaron primero que Europa era el camino para evitar las guerras y que pensaron después que Europa era el mejor camino para asegurar la prosperidad de todos. Bueno, pues esto es lo que hemos de hacer y este es el voto que hemos de dar el 26 de mayo junto a todos los socialistas europeos, socialistas, laboristas, socialdemócratas, y para ser un presidente de la Comisión, que vendrá a algún meeting del PSC y también alguno del PSOE, que se llama Frans Timmermans, un hombre que es vicepresidente de la Comisión Europea y que es un socialdemócrata de pura cepa, holandés, eso sí, pero socialdemócrata de pura cepa. Y ahora, ¿qué me toca a mí hacer? Agradeceros el trabajo, agradeceros el esfuerzo, agradeceros el ser como sois. Y voy a hacer una cosa. Yo ahora primero llamaré al escenario a nuestros candidatos y candidatas. Aviam, Josep Monràs, vine aquí, que m'acompanyaràs. Juan Antonio Corchado, Francesc Juzgado, Josep Quesada, Eduard Ballonesta, Carla Millán, Emilio Cordero, Àlex Valiente, Ignasi Simón, Òscar Sierra, Carles Fernández, Pere Rodríguez, María José Sánchez, Baldo Reyes, Rubén López, María Luisa Farré, Miquel Pérez, Jaume Puigventós. Y ahora hacemos como una paradiña, porque yo ahora lo que me toca hacer es presentar a una persona que nos ha hecho sentir más socialistas que nunca. Yo no sé si visteis el debate de presupuestos. Si no lo visteis, os perdisteis un verdadero espectáculo de política, de saber hacer, de saber estar y de cuadrar los números. Hubo una persona que, contra todos los demás grupos, supo explicar cómo hacer crecer nuestra economía y hacer crecer también la justicia social. Y esa persona está hoy entre nosotros y es para nosotros un honor llamar a María Jesús Montero, ministra de Hacienda, a darle un abrazo, a hacernos una foto de familia y que luego nos hable. Gracias. Grande.